eutanasia, como es obvio por otra parte, y uno de los dos agentes que ha posibilitado ese atrasamiento, al margen del PNV, es el Partido Socialista Obrero Español. Mire, las políticas activas de empleo son una reivindicación de este país desde que se constituyó el Estatuto. Es decir, es una transferencia pendiente, para nosotros capital y fundamental. Es una transferencia en la que está trabajando, me consta, tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno Central para traerla cuanto antes, máxime cuando este país tiene 127.000 parados, que necesitan de instrumentos eficaces para salir de esa situación, y el Partido Socialista de Euskadi, así lo dijo el Lehendakari Patxi López y lo han dicho diferentes miembros del Gobierno y del partido, va a pelear para que esas transferencias lleguen aquí cuanto antes. Por cierto, ha hecho referencia el Lehendakari, ¿cree que de alguna manera le va a pasar factura al Lehendakari y al propio Gobierno Vasco el hecho de que marcasen el 1 de enero como fecha clara para recibir la transferencia y que finalmente no vaya a ser así? Bueno, yo creo que no. Es decir, al final por sus hechos les conocerán. Y una transferencia que ningún gobierno vasco anterior ha sido capaz de traer aquí porque se ha estado jugando al todo o la nada, pues este gobierno que se ha sentado a negociar en todo momento diferentes cuestiones de esta transferencia, por cierto, transferencia bastante compleja en su parte dispositiva, es decir, no solo en la parte económica, sino técnicamente es una transferencia compleja de transmitir. Lo cierto es que nosotros esperamos que en un breve plazo de tiempo esa transferencia esté aquí y al final cuando se vean las consecuencias de lo que trae esa propia transferencia, los ciudadanos enseguida van a reconocer quién ha sido capaz de traerla. Si le parece, hablamos también de las diputaciones, que desde que el Partido Socialista gobierna en Euskadi se le ha puesto una lupa encima de ella. Decían que el Partido Socialista actuaría con el PNV en base a cómo actuaban las diputaciones con el Gobierno Vasco. Bueno, pues ¿cómo están actuando esas diputaciones en su opinión? Bueno, nosotros en todo momento lo que hemos planteado, y de hecho ahí está encima de la mesa ese pacto interinstitucional para posibilitar la aprobación de los presupuestos en las diferentes instituciones, ayuntamientos, diputaciones y gobiernos, queremos tener una relación fluida. Es decir, por encima de otras cuestiones, los partidos ahora, como le decía antes, no podemos meternos en peleas entre partidos, tenemos que intentar poner encima de la mesa los intereses ciudadanos, y esos intereses ahora mismo están exclusivamente volcados en salir de esta crisis tan galopante que nos acucia. Las diputaciones en este sentido están actuando con el gobierno de una manera en principio leal. Nosotros, como gobierno y como partido, queremos el entendimiento en todo momento, porque creemos que quien se beneficia de verdad es el que está ahí fuera, el que lo está pasando mal. Hace unos días el diputado general de Vizcaya presentaba una iniciativa, la de la creación de una caja vasca para recaudar dinero al margen de otros impuestos para poder hacer frente a las necesidades sociales, y según hemos podido atender a algunos responsables del Partido Socialista, no ha terminado de convencerles esa iniciativa. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que es que nos parece un debate mal planteado. Es decir, mal planteado en las formas y en las maneras. El Partido Nacionalista Vasco ya planteó en su día, y hace bastante poco, el elaborar una ponencia parlamentaria dentro del mecanismo del Parlamento Vasco para establecer un debate sosegado y calmado entre partidos de lo que debemos de hacer con respecto a la fiscalidad y a los asuntos sociales. Creemos que es ahí donde se tiene que residenciar el debate, no en los medios de comunicación. Y invitamos a que las diputaciones, a través, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco, que son quien las dirige, pues lleve ese debate al Parlamento y hagamos un debate sosegado en el que planteemos todas las cuestiones que nos acucian, que no son pocas. ¿Se siente cómodo con el apoyo del Partido Popular? Habrá personas que digan que efectivamente el Partido Popular les brinda un apoyo a ustedes y otros que consideren que les están marcando, como en el fútbol, como se dice en el fútbol, marcaje al hombre. Nah, el Partido Popular tuvo la generosidad de entender que en este país se necesitaba un cambio. Firmó un acuerdo de bases que está abierto en todo momento y cualquier partido del arco parlamentario se puede sumar a él, y es un acuerdo que lo que planteaba era, bueno, pues ante el agotamiento de un sistema que llevaba 30 años gobernando, pues unas nuevas maneras, unas nuevas formas y unas nuevas políticas. Los ciudadanos verán si nos hemos equivocado o no, pero lo cierto es que este país hoy goza de una estabilidad institucional, de una estabilidad en sus relaciones con terceros que no ha tenido en sus 30 años precedentes. Y durante los congresos del Partido Socialista hubo alguna información que apuntaba en la línea de que seguramente el Partido Socialista estaría preparando alguna ponencia política que indicara que después de 2011 también seguirían en ese acuerdo con el Partido Popular. Luego ese texto no apareció, no sé si no apareció porque no se elaboró, porque no es verdad o porque había miedo de trasladarlo a la sociedad. No, miedo bajo ningún concepto. Es decir, el Partido Socialista de Euskadi en sus congresos plantea documentos muy abiertos. Esos documentos lógicamente pasan por el tamiz de los diferentes delegados que llegan desde todo el territorio de la comunidad autónoma vasca, y se decidió, como es lógico,
lógico lo que ha trascendido a los diferentes medios de comunicación, que es que después de celebradas unas elecciones y en base a programas y en base a desarrollos programáticos, el Partido Socialista de Euskadi establecerá cuáles son sus alianzas. Por cierto, según parece, el Partido Popular estaría dispuesto a moverse un poco de sus posiciones y a entrar al debate sobre una posible hipotética modificación del estatuto, ¿le consta? Mire, nosotros lo que siempre hemos dicho con respecto a la modificación estatutaria es que tiene que darse un consenso igual o mayor que el que se dio para la aprobación del Estatuto de Guernica. Ese es un territorio común para todos, es decir, y todos los partidos que quieran acercarse al consenso y al acuerdo nos encontrarán. Si se plantean posiciones maximalistas o de ruptura, ahí desde luego no nos encontrarán. Eso es, para nosotros es un lenguaje pasado. Sí, pero la modificación del actual estatuto es una prioridad para el Ejecutivo de Patxi López, en este caso para el Partido Socialista. La prioridad que tiene el Ejecutivo de Patxi López y el Partido Socialista ahora es intentar salir de la crisis lo mejor posible, que los ciudadanos vascos tengan los menores efectos negativos de esta crisis tan galopante, y para eso están trabajando de manera decidida todos y cada uno de los consejeros de gobierno. Bueno, y el blindaje económico del concierto económico, que cada vez está más cerca. Ayer pasó el anteúltimo trámite, ya está hecho. Bueno, vamos a pleno, yo creo que no habrá ningún problema. Me va a permitir que aquí le haga una disquisición que es importante, ¿no? Que es decir, yo creo que nos hemos equivocado al vender en el resto de España el tema del blindaje, que es decir, hemos hablado de una palabra que parece que es agresiva. Los ciudadanos vascos lo que hemos pedido en todo momento es que se nos trate igual que al resto de ciudadanos españoles con el tema de las normas. Las normas fiscales podían ser recurridas, las normas fiscales vascas podían ser recurridas por cualquier persona o entidad que así lo creyese oportuno, y lo que vamos a hacer cuando se termine este recorrido parlamentario, ayer se aprobó, como usted ha dicho, en la ponencia en comisión, y va a pasar a pleno, y automáticamente los ciudadanos vascos tendremos jurídicamente el mismo derecho o tratamiento para nuestras normas fiscales que el resto de normas fiscales o leyes en España. Y una última cuestión que hace referencia a la Caja Vital. Una decisión judicial dice que Gregorio Rojo no puede continuar al frente de la Caja Vasca. La Caja ya ha anunciado que va a recurrir. Y en el seno del Partido Socialista, todos a una. Pues sí, todos a una, porque entre otras cosas el presidente de la Caja Vital tiene instrumentos a su alcance, en este caso vía recurso, para demostrar, y tiene informes jurídicos que así lo avalan, que su posición es correcta y que su posición pues al final se verá refrendada en cualquier instancia de sí, las que le queda. Sí, pero hay personas que piden ya su dimisión. Bueno, pues esto lo veremos con el tiempo, ¿no? Al final nosotros, en este caso la Caja Vital, tiene informes que avalan su posición, y hay ya precedentes de otras cajas que han tenido el mismo conflicto y que se ha resuelto en favor, en este caso, de las tesis que ahora mismo está barajando Gregorio Rojo. Bueno, pues veremos en qué queda todo. Alfonso Gil, secretario de Organización del Partido Socialista de Euskadi, gracias por acudir a Euskal Televista, Egunon Euskadi, y hasta otra ocasión, buenos días. Muchas gracias, señor.